Con cuidado, amigo del volante, el último sábado, en el lugar de muchos accidentes, la vía de evitamiento, un furgón terminó fuera de la pista en plena curva, causando daños materiales y físicos. En la curva de la Panamericana, con dirección al sur. En el vehículo se encontraban dos personas. El copiloto, quien habría estado sin cinturón de seguridad, se llevó la peor parte, con una herida en el rostro y en la muñeca, mientras que el conductor sufrió heridas leves. Según se conoció, el furgón habría sufrido fallas técnicas. Un representante de la empresa, a quien le pertenece la unidad, brindó más información. Felizmente me dicen que nos han socorrido los, los efectivos, agradecidos por ello y... Pues, pues, ...está bien, ¿no? Pues se le han llevado, me parece, en la la ambulancia. Un hecho que pudo terminar en tragedia y que debería hacer reflexionar a los conductores sobre el uso de cinturones de seguridad y estar al día con las revisiones técnicas. Sé responsable, te queremos seguro.